Sergio, explícanos un poquito tu trayectoria desde que empezaste a dónde estás ahora. Explícanos. Muy buenas, pues yo empecé ahora unos 5 años en el Crawler, ¿vale? Vine a un evento con unos amigos de que hacía Rockat Tarragona aquí en la playa. Y a partir de aquí, pues bueno, me empecé a aficionar al tema del crawler y bueno, pues aquí estamos a día de hoy. Han pasado muchos días, empecemos en 099, un grupo que digamos que cerró. Hicieron también un trial, el primer trial al que fui, un trial así benéfico y para presentar su circuito y pues me empezó a enganchar. Después nos fuimos a Vallalta y me empezó a gustar cada vez más. Y nada, a partir de aquí pues se montó Rockat Barcelona, me cogieron como presidente y el grupo de Rockat Barcelona acabó decidiendo que queríamos hacer un campeonato en Cataluña de crawlers. Y hoy día pues es la tercera edición del campeonato y yo estoy como presidente y mi grupo la junta y nada. Y ahora pues presentamos que este año me he hecho piloto Element por parte de la misma casa de importadora de aquí de Inglaterra. Y eso, presentamos el tema del coche. Bueno, pues explícanos un poquito en qué consiste tu coche, cómo has tenido que hacer, bueno, hasta llegar a lo que tenemos actualmente, qué es el proceso que has hecho. Vale. El proceso fue muy importante el tema, por ejemplo, de Model Spine, ¿vale? El cual desde el principio nos ayudó en todo lo que era montar el campeonato de Cataluña. Gracias a ellos también estamos donde estamos. Entonces trabajemos, ¿vale? En el coche. Y aparte de todo, él me comentó a mí y estuvimos hablando del tema también de hacer un chasis de carbono, ya que hoy en día es una cosa que está saliendo mucho a la luz y está funcionando muy bien. Entonces, pues hemos decidido hacer el proyecto con el chasis de carbono para Model Spine, que lo hemos hecho con un fabricante de chasis que se llama Moreno Spars. Uh-huh. ¿Vale? En colaboración con ellos hemos hecho un chasis específico para Model Spine de carbono C10, ¿vale? Para empezar a pues también a tener en catálogo una cosa que está muy demandada. Entonces, partiendo del chasis, que este lo hemos hecho especial para Element, este lo hemos hecho específicamente para este Element, pero que ya tiene en el mercado el chasis que digamos que ya es hecho específico para prácticamente cualquier coche. Entonces, a partir de ahí, y con la colaboración de Element como patrocinador, pues eso, hemos hecho un vehículo para intentar ganar tanto el campeonato de Cataluña como el de España. O sea que ya lo tenemos a la venta, ¿verdad? Este pasado lunes es cuando ya se salió a la venta. Exactamente, este pasado lunes ya se puso a la venta el chasis. Digamos, si queréis podemos enseñarlo para que la gente vea lo que tiene, ¿vale? Es un chasis de carbono que, ¿vale? Que las dos peculiaridades que tenemos, ¿vale? Es las torretas más alargadas tanto para adelante como para atrás para tener más posiciones de amortiguación y digamos el fondo más plano para no tener la barriga donde sí bajas el fondo, bajas el peso de la trari, pero empanzan mucho, se queda muy empanzado en los sitios de verticales, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos hemos intentado con mi manera de ver cómo se conduce un crawler y se necesita, y el Moreno este, el chico este, que es una maravilla. Pues en el momento todo diseñar un chasis para Model Spine, que ya le hemos puesto su MS, como no puede ser de otra manera, pues eso, para empezar un poquito a tener en catálogo un buen chasis para un coche de carreras. Entonces es muy competitivo. Sí, yo por lo menos estoy muy contento con él. Me permite tener el coche muy bajo de suspensión, pero no me está empanzando tanto como quizá los otros chasis. Genial, genial. Pues explícanos un poquito más qué es lo que llevas ya que estás aquí, qué es lo que has puesto. Pues mira, este coche lleva Trani Element, todo lo que son amortiguadores Element, prácticamente todos los links Element y los ejes Element. Lo único que le he hecho es meterle las manguetas de un MST para tener pórticos, ¿vale? Un hobby wing, como es lo mínimo que tienes que tener para correr un campeonato más o menos en condiciones, el 1400 kW. Un servo de 45 kilos, también un snob, está bastante, un mob que está bastante, bastante fuerte, es bastante esto. Y a partir de aquí, el tema del chasis, por supuesto, que te da mucha ligereza, y el tema de la ruptura, que para nosotros también hoy día en el campeonato considero que hay muy poca gente sin rupturas, ya que es la mejor rueda que hay ahora mismo. Y veo que tienes una batería bien pequeñita, tienes el peso delante.
Sí, en este caso yo siempre tengo la manía de poner las baterías hasta de 650, tengo 4 baterías para cada 2 zonas de 2 minutos y medio, aguantan de sobra, aguantarían incluso las 8 zonas, pero no me quiero quedar sin batería, entonces llevo 4 y cada 2 zonas la voy cambiando, y siempre, mi manía siempre ha sido poner el variador aquí detrás y casi todo el peso delante. Para las bajadas con el variador aquí detrás, digamos que no se te va el culo y puedes bajar más bien, pero después con todo el peso delante pues puedes subir prácticamente a cualquier sitio. Y siempre lo engancho al eje para poner los pesos. Yo siempre intento enganchar todo el peso en los ejes para, como ves, cuando mueva el chasis, ¿vale? La batería no se mueve, cuando mueves el chasis de atrás no se mueve el variador porque está enganchado al eje. Water Pro, ¿no? Sí. Veo que lleva estas opciones de agujeros, ¿no? Claro, eso es lo que hemos hablado. Sí. Al tener tantas opciones con la torreta hacia atrás, pues puedes meter muchas medidas de amortiguadores, puedes bajarlo y subirlo en cualquier momento. Igual que aquí también tenemos el chasis que ya está a la venta, tiene unas aletitas aquí y aquí que tiene 3 posiciones más arriba y 3 posiciones más arriba, tanto un lado como el otro, para aún tener más posiciones de poner los links. Veo que no hay ensanchadores. No hay ensanchadores, porque esto es una, yo siempre llevo ensanchadores, pero al meterle las manguetas del MST, ha quedado un poquito más ancho ya el eje sin nada. Entonces, a partir de ahí, claro, si ponía ensanchadores quedaba muy ancho, y al quedar muy ancho pues tocas los portales con más facilidad. Y latones veo que tampoco llevas con el peso. Sí, en atrás no llevo nada, ni siquiera peso en las ruedas por el llevar el variador aquí, y adelante llevo los latones de fuera y las pequeñas lágrimas que tiene MST. MST tampoco tiene latones, no existen latones para MST. Eso es lo bueno de los ejes de Traxxas, que tienes todos los latones que tú quieras. Sin embargo, MST tiene prácticamente las lágrimas estas, y sí que han sacado una tapa, pero bueno, yo todavía no la he comprado. Pero, por ejemplo, lo que sí que tiene MST es las caídas, que las ruedas están con caídas, entonces en laterales te ayuda mucho a que no vuelque también. Genial, genial, muy bien. Y bueno, ¿y la carrocería me has dicho que es? Esta carrocería es una carrocería que me pintaron, ¿vale? Porque, claro, en este caso yo siempre llevaba Baterra, ya que soy amante de Baterra, ¿vale? Pero claro, al presentar el coche tengo que pintar una carrocería con Element, que es el patrocinador. Y bueno, cogí esta porque es muy ligera, es muy pequeñita, muy corta tanto delante como atrás para que no me toquen ante las ruedas. Y la verdad es que hace una forma bastante de coche. Te quería preguntar, ¿las ruedas llevan doble componente? Sí, siempre llevo espuma de doble componente. Depende del circuito, tengo dos juegos. Estas son con el doble componente y la espuma blanca de serie. Y después hay otras que tengo con el doble componente azul y la espuma más, una espuma de, digamos, la suya de origen, pero con un poco recortada, pero que es más gorda que la blanca, para que, digamos, esté más hinchada, dependiendo del circuito. Te interesa más que esté como más desinflada para que se agarre como aquí a los cantos, se agarra a la rueda de los cantos y se hunde y araña. Y en otros sitios necesitas que esté más inflada porque no hay tantos cantos y entonces pues digamos que la rueda agarra más. ¿Y más o menos el peso lo tienes calculado? ¿Qué pesa? Sí, si no me equivoco, la última vez que lo pesé estaban unos 2,9 kilos, una cosa así. Genial, genial. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo va funcionando en todo este año y podemos ampliar un poquito más la información. A ver qué tal funciona el invento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Estamos aquí contigo.